Amigos televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a este resumen anual de noticias. El 2015, sin duda, fue un año de cambios. Algunos recién empiezan a fraguarse y otros marcaron un quiebre en la situación política y económica del país. En Esmeraldas, la problemática social se agudizó con la crisis económica que se empezó a sentir con más fuerza en el segundo semestre del año. Pese a que las perspectivas no son alentadoras para este nuevo año, es nuestra obligación mirar atrás para hacer una evaluación de los hechos, para sacar conclusiones que nos permitan tomar decisiones acertadas en este nuevo periodo de tiempo. Bienvenidos a Voces e Imágenes 2015. Voces e Imágenes 2015. Empecemos echando un vistazo a lo que ocurrió en el 2015 en temas políticos sociales, donde se vivieron pugnas marcadas por la agenda nacional. Revisemos a continuación algunos fragmentos. Aquí se reúne el pueblo que no tiene miedo, carajo. El 23 de marzo de 2015, mientras el líder del movimiento Creo, Guillermo Lasso, en una tarima improvisada junto a sus simpatizantes, se oponía a las enmiendas constitucionales afuera del municipio de Esmeraldas, dentro de él, la comisión ocasional que trataba el paquete, presidida por el asambleísta Juan Carlos Casinelli, la socializaba con sus coidearios. Finalmente se aprobaron en diciembre por votación del Pleno. A pesar de que según el 81% de los ecuatorianos preferían una consulta popular. De un sector de oposición a estas enmiendas, porque así se ha pronunciado. Porque no vamos a permitir que nadie se permita indicar que la Asamblea Nacional tiene espacio de diálogo reservado. Entre los cambios a la Constitución de la República se encuentran que para ser presidente del Ecuador se bajó la edad a 30 años. Las Fuerzas Armadas apoyarán la seguridad integral del Estado. Sobre las competencias de la Contraloría General, de los GACs y Gobierno Central, la comunicación como un servicio público y la más sonada, la reelección indefinida que entrará en vigencia a partir del 2021. Las consecuencias. El pueblo reaccionará en su momento, seguirá en pie de lucha y es urgente la unidad para terminar con la dictadura de Alianza País. Pero la enmienda aprobada número 7 sobre las obreras y obreros del sector público que pasaron del Código de Trabajo a la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEC, los trabajadores trataron de impedir a toda costa su aprobación, valiéndose de 6 manifestaciones y 2 paros nacionales. Uno de ellos dejó 2 detenidos en el cantón Atacames. Los dirigentes Pedrolino Sánchez y Darwin Reyes, sentenciados a un año de prisión por paralizar el servicio de transporte. Su bandera de lucha también estuvo contra la aplicación de las sobretasas arancelarias, cocinas de inducción. Además, pedían el incremento salarial. Y avanzamos a las que sean necesarias porque nosotros no nos vamos a dejar someter a un proyecto que es nefasto para los trabajadores. En el tema del recinto Las Golondrinas del Cantón Quinindé, aún se espera el dictamen de la Corte Constitucional para el inicio del proceso electoral, para definir su pertenencia. Pero la noticia de una consulta popular para definir su delimitación territorial conllevó a la prefecta Lucía Sosa a alzar su voz de rechazo, con la marcha denominada por el rescate de la dignidad de los esmeraldeños. Las Golondrinas, un territorio de 14.698 hectáreas, sus habitantes se dedican a la agricultura y el comercio, por ser esta una zona altamente productiva. Nada dicen, no dicen esto pertenece a Esmeraldas o no gobierno, están equivocados, este territorio esmeraldeño. Las Golondrinas, si se eleva el tema de la consulta popular, nosotros como esmeraldeños sigamos estableciendo como nuestro ese territorio, es nuestro. Dentro del panorama político, destacamos la visita del presidente de la República, Rafael Correa, que inauguró un plan habitacional en Vainilla, Río Verde. Recorrió la obra de regeneración del malecón de la Playa de las Palmas, Puerto Pesquero y la refinería. La coyuntura política estuvo marcada por un escándalo de corrupción
en las filas del movimiento de gobierno Alianza País, cuando el 24 de mayo, luego del informe a la Nación del presidente de la República, fue detenida la asambleísta Esperanza Galván y Miguel Salvatierra, expresidente ejecutivo de Leapa San Mateo y ex líder provincial de la 35, junto a un tercer implicado, Walter de la Torre, acusados de cohecho. Noticia que después fue confirmada por el vicepresidente Jorge Glass, denunciando que el dinero destinado para el cambio de tuberías de agua potable de Esmeraldas no se usó para dicho fin. La asambleísta habría solicitado dinero al ciudadano Miguel en un monto aproximadamente de $800,000. De hecho, así lo reconocen en videos, en confesiones. Pero la legisladora Esperanza Galván y Miguel Salvatierra fueron condenados a 3 años de prisión y el pago de una multa de $16 al haberlos encontrado culpables de cohecho. En 3 días de audiencia, en la que participaron 20 testigos citados por Fiscalía General, Walter de la Torre fue declarado inocente por este delito. En derecho se habla con pruebas, y con pruebas nosotros hemos sustentado la inocencia del asambleísta. Movimientos políticos delinean estrategias. Alianza País pasó la página luego del escándalo de corrupción, en tanto que Unidad Popular se legalizó como partido. Indudablemente que Alianza País es la principal fuerza política de Esmeraldas. Esto tenemos que trabajarlo día a día. Seguimos trabajando nosotros. Nos convertimos en una alternativa para los hombres, para las mujeres, para la gente pobre de este país. La inseguridad en el mar fue uno de los temas más recurrentes en todas las portadas de la prensa local. Las noticias de robo a pescadores incluso dejaron de sorprender para formar parte de los riesgos que afrontan los hombres de mar. En el puerto pesquero artesanal encontramos a Segundo Márquez, una persona que tiene 34 años de experiencia como pescador. Con mucha nostalgia miraba al mar. Él vivió una trágica historia cuando realizaba su faena de pesca en alta mar. 10 meses viví un trauma muy pesado, muy fuerte, que todavía se me tiene traumatizado. Le digo cada vez que recuerdo, mucho más la pérdida de mi hijo, donde fui asaltado por 6 delincuentes. Por 6 delincuentes que se me llevaron la lancha, se me lo botaron al agua atado, amarrado. Y hasta ahorita mi hijo no aparece. Pero su hijo no corrió con la misma suerte cuando 6 delincuentes acabaron con su vida. Nosotros vivimos, la mayoría de los días vivimos llorando, de toda mi mujer, mi hijo. Durante este año 2015, 2 pescadores se encontraron desaparecidos y uno fue asesinado. Y un pescador que hace aproximadamente unos 8 o 10 días, pues los delincuentes del mar le robaron su herramienta de trabajo y lo asesinaron vilmente a machetazo en la bocana de Lagarto. Los pescadores se sentían indignados al ver cómo los piratas se llevaban el fruto de su trabajo. Y dijeron que nos iban a botar al agua porque la lancha se le iban a llevar. Entonces el compañero le dijo, no, ¿cómo va a ser posible? Mire que nosotros somos padres de familia. Dice, ya, tranquilo, no van a hacer nada. No, nos tiraron al piso de la lancha, ahí pidieron navegador, teléfono, y ahí nos embarcaron otra lancha y agarraron y se largaron. Guillermo Donoso, director regional de los espacios acuáticos, manifestó que el personal de la Armada del Ecuador siempre estuvo pendiente para atender las emergencias en alta mar. Entre la Capitanía de Puerto de Esmeraldas, Capitanía de San Lorenzo, los retenes navales y el subcomando de guardacostas, tenemos un número de aproximadamente alrededor de 15 embarcaciones. Son embarcaciones de diferentes tipos. Hay embarcaciones menores para hacer patrullajes cercanos a la costa, para el control de bañistas y para principalmente para patrullajes cotidianos que hacen las capitanías. Y el subcomando de guardacostas cuenta con embarcaciones un poco más grandes, para realizar patrullajes en el sector más poco más extenso. Rafael Vergara, presidente de la Cámara de Pesquería, señaló que han buscado diferentes mecanismos
para combatir la delincuencia, pero que ninguno hasta la fecha ha generado buenos resultados. Implementaron lanchas rápidas, implementaron patrulleras, tres patrulleras, hubieron unos tres botes rápidos, incrementaron el personal y sin embargo nada de lo que se ha hecho ha podido contrarrestar el piraterismo. Los representantes de la Federación Nacional de Pescadores del Ecuador señalaron que los seguros que empezó hace un mes atrás y que hasta la actualidad se han asegurado solo 150 de 1000 embarcaciones en el Cantón Esmeraldas. También tenemos en Cantón Huizna, tenemos Atacame, tenemos el Cantón Río Verde y así sucesivamente. Tenemos alrededor de unas 2000 y pico de embarcaciones aquí en la provincia de Esmeraldas. La madrugada del viernes 28 de agosto, frente a las costas de Atacames, el Cabo San Francisco en Huizna, aparecieron fragmentos de residuos de películas de hidrocarburo, donde fueron contaminadas alrededor de 80 embarcaciones junto a sus herramientas de pesca y causando daños a varias especies. La segunda hipótesis nuestra es el derrame que hace 14 meses hubo en la provincia de Esmeralda con su absorbente, con sus químicos. Nada más lo que hicieron fue no hacer una limpieza al fondo marino, el crudo se fue al fondo del mar y hoy día está flotando nuevamente. La normativa ambiental establece una sanción de 20 a 200 salarios unificados, además de la reparación integral del recurso y todo lo que implique. Las autoridades desmintieron dicha contaminación. En la actualidad se sigue un proceso legal. Según las estadísticas de la Dirección Regional de los Espacios Acuáticos, en la provincia de Esmeraldas, en el año 2015 los robos se incrementaron. Existieron 110 motores robados y 30 embarcaciones sustraídas por parte de la delincuencia. Las redes del narcotráfico corrompieron incluso a policías en estado activo, mientras que el gobierno emprendió una depuración interna en la institución para dar con los elementos que son nocivos para el ejercicio del deber. No te metas, no te metas. A inicios del año 2015, la red del narcotráfico que operaba en la provincia de Esmeraldas ya se hacía sentir con un hecho que sorprendió a toda una población. El 3 de enero, el capitán del Grupo de Operaciones Especiales, René Morales, fue asesinado por uno de sus propios compañeros en un confuso incidente que se originó cuando un patrullero que salió desde la unidad policial comunitaria del Cantón de Río Verde se trasladaba con tres sacos de marihuana. ¡Ayúdame! ¡Ya no me voy a morir! ¡Ayúdame! ¡Estoy disparado! ¡Ayúdame! En un operativo realizado el 3 de agosto en el Cantón de San Lorenzo, el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos, GEMA, logró la incautación de media tonelada de colhidrato de cocaína, la misma que iba en el interior de un tanquero que es utilizado para transportar combustible. De esa forma, los delincuentes trataron de burlarse de la fuerza pública. Presuntamente venía circulando desde la ciudad de Tulcán con destino a la jurisdicción de San Lorenzo. La Policía Nacional hizo un balance de decomisos de drogas incautadas y de personas detenidas por estar involucradas en narcotráfico. Desde el mes de mayo hasta agosto, se registraron 50 personas detenidas por delito de narcóticos. En droga, se incautaron 7.398 gramos de cocaína, 440.000 pastas de base de cocaína y 138.813 gramos de marihuana. Lo que representa un trabajo muy articulado que están haciendo las unidades especializadas de nuestra policía. Pese a todo el esfuerzo realizado por la Policía Nacional, se continúa hallándose más alcaloide, confirmando que nuestro país es un paso obligado para el narcotráfico internacional. Durante el año 2015, el Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional logró la incautación de 11 toneladas de droga de diferentes tipos.